La primera película de la serie presenta una tensa secuencia en la que Ethan Hunt se infiltra en la sede de la CIA para robar la lista de agentes encubiertos. Esta escena estableció el tono para futuras misiones arriesgadas. La escena de persecución de helicópteros en Misión Imposible, Fallout, es notable porque Tom Cruise voló el helicóptero él mismo después de recibir entrenamiento de piloto. La escena impresionó por su realismo y peligrosidad. Accidente de Tom Cruise. Durante el rodaje de Misión Imposible, Fallout, Cruise sufrió un accidente mientras realizaba una escena de saltos entre edificios, fracturándose el tobillo. A pesar del percance, siguió filmando después de recuperarse. En Misión Imposible 6, durante una escena de persecución en motocicleta en París, la coprotagonista Rebecca Ferguson se lastimó la pierna mientras filmaba una de las secuencias de acción. Aunque no fue un accidente grave, requirió atención médica y algunos ajustes en el rodaje para permitir su recuperación. En Misión Imposible, Fallout, Tom Cruise realizó más de 100 saltos en paracaídas para una escena, convirtiéndose en la secuencia de paracaidismo más complicada y extensa filmada para una película. En Misión Imposible, Rogue Nation, hubo una escena donde Tom Cruise tuvo que entrenarse para permanecer bajo el agua durante largos periodos para filmar una secuencia crucial en un tanque de agua. La película, Misión Imposible 2, incluyó una intensa secuencia de persecución en moto, la cual fue coreografiada y filmada de manera magistral.